Es peligroso. Edward, ser corsario es peligroso. No pagarían tan bien si no lo fuera. ¿Y la Armada Real? ¿Ganarías un salario digno? ¿Navegarías con caballeros? Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase, el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos, a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo. Enviaron a la sede de Armagnac. Hicieron tritas al equipo.
tipo de reconocimiento. La situación está fuera de control. Esta es nuestra parada. Intel muestra que esto es un ascensor privado al ático de Aristide, pero está bloqueado. Necesitaré un minuto para anular el sistema, a menos que prefiráis las escaleras. Mierda. Alguien se desangró muy rápido. Para mí le dieron en la aorta. ¿La aorta? ¿Cuál de las dos? ¿La aorta carótida o la subclavia? Mira, ríete de alguien por sus conocimientos. Es señal de inseguridad. Hay que encontrar a Aristide ahora. Cierto, Fox, cubre el lobby. Red, tú por la escalera. El resto os quedáis conmigo. Por las escaleras. Cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? Sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno. Les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Atención, busca munición y botiquines en esas cajas. Antes de salir a la superficie, ponte la máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de Coronel. Está muy cerca de la torre. Thank you.
tenemos que tirar. Tiremos al mismo. ¿Estás listo? Ya no deben de estar lejos de la torre. Cambio. Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Despierta, Artyom. Soy yo, Khan. Tienes pesadillas, ¿eh? No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. Khan, ¿cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si has sobrevivido a un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la Orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. Khan, te he dicho que fuera. Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. Muévete, charlatán. Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Hace tiempo que encontramos este sitio, pero aún no me acostumbro. Primer acción. ¿Oíste lo que le pasó al grupo de Romanov? Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento vamos a ir. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado 20 años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas.
También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficioso para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición y equipo a los vendedores. Ahora pasemos a la puerta. Consigamos unas armas. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. Los comandos suelen llevar hasta 3 armas al tiro. Tú decides cuáles. Thank you.
¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace 2 años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Por qué? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. ¿Grabamos del interior primero? Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto.